¡Cuidado! ¿Está dentro de Hel? Oh, no, no. El Valhalla forma parte de Asgard. Solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso. Hel es para los que mueren sin honor. Criminales. Y los muertos por enfermedad, accidente, edad... ¿Es deshonroso morir de viejo? Bueno, nunca es tarde para ir al combate. Saldríamos subiendo por ahí si lográsemos llegar. ¿Del puente sacará a los muertos de Midgard? No creo. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim. ¿Pero quién está tan loco como para entrar ahí? El puente de los condenados. Y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos. ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica. El poder de Helheim mismo. Pero lo que quieres es su corazón. Quítaselo y nos iremos. ¿Cómo? Monta jaleo. Sabes hacerlo, ¿verdad?
yo lo sentí, hermano.
Hermano, tendrás que ensuciarte las manos. Tengo el corazón. No necesito nada más. Es todo. Pero mejor no te demores, ¿eh? Kratos. Zeus. ¿Zeus? Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo. ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí. ¿Entendido? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Shh. Yo no debería estar aquí. Hace frío. Date prisa, dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar. ¡Vamos! Tengo el equipo en Midgar. Ahora vuelvo. ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? Mira, ya están listas para los vientos de Hel. Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. Apunta a esa trampa de viento con las espadas. Es esa bolita que cuelga en medio de la puerta, ¿la ves?
Tienes que soltarla. ¡Aquí! ¡Eso que brilla! ¡Apunta con las espadas y asesta un golpe limpio! Ahora apunta la trampa de viento con las espadas. ¿Has visto? Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hel cada vez que quieras. De nada, yo me marcho. Aquí hace tanto frío como para congelar un poco de huevos de paloma. A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro. Llevamos fuera mucho tiempo.